7:39, una madre de familia está desaparecida desde el 26 de marzo. Salió de su domicilio en Mi Perú, había El Salvador. 3 días después perdió toda comunicación con su familia. Fabiola Sumaeta Cisneros recibió una llamada para ir a trabajar a Villa El Salvador el sábado 26 de marzo. Le dijo a su mamá que iba a quedarse por 3 días. El martes 29 de marzo perdió todo tipo de comunicación con su familia y amigos. Y hasta la fecha, nadie sabe nada de ella. Y hasta el día de hoy no aparece, no da ni un indicio, ni una llamada, ni un mensajito, nada. Ella tiene su hijo de 6 años, que lo está esperando en casa, ¿no? Y él pregunta por su mamá, que cuando llega, cuando viene, y a veces ya no sabemos qué decirle. Estos fueron los últimos mensajes que le escribió a su hermana. La joven de 29 años le comunicó que estaba bien, que se quedaría hasta el fin de semana y que no iba a estar en el cumpleaños de su mamá. Sin embargo, a un amigo le mandó una foto de un plato de comida y le dijo que estaba en Iquique, Chile. Me mandó una foto y yo le pregunté si estaba bien, dónde era el lugar, no me quiso decir dónde era el lugar porque no la dejaban grabar ni sacar el celular. Estoy de pasadita nada más, de aquí me voy para Santiago, escúchame, de ahí te hablo, pues voy a almorzar. La denuncia ya está en manos de la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI, pero el incendio de hace algunos días ha complicado su búsqueda. Me dicen que va a demorar ahora porque no hay luz por el motivo que hubo un incendio. Entonces yo pido que por favor nos apoyen en esa parte en agilizar lo más antes posible la geolocalización de su teléfono y el levantamiento de su teléfono. A su madre no le queda otra cosa que rezar y pedirle a Dios que su hija regrese a casa sana y salva. Yo quisiera, por favor, simplemente le tienen esos hombres malos, como se dice, que lo dejen por su hijo. Fabiola ha dejado un vacío muy grande en la mesa de su hogar, en su hijo, quien no sabe que su mamá está perdida. Si alguien conoce de su paradero, pueden llamar al 902-186-789 o al 934-275-309. Hay un pequeño de solo 6 años, esperando por ella. Nos comunicamos con Jessica Roca para hablar de este caso. Adelante, Jessica, buenos días. Muy buenos días, Federico, Verónica. En efecto, me encuentro con la familia de Fabiola Sumaeta Cisneros. Como ustedes han visto en la nota, ella ha desaparecido desde el 26 de marzo. El 26 de marzo ella sale de casa y le dice a su hermana Araceli y a su mamá Vilma, que se encuentran conmigo, que va a ir a un trabajo porque ella se encontraba desempleada. Iba a ir a un trabajo a limpiar una casa, cama adentro. Es decir, que no iba a regresar por aproximadamente 3 días. Durante esos 3 días ella ha mantenido contacto solamente vía WhatsApp, vía mensajes, vía audios, que son los que han escuchado en la nota, con su familia, ¿no? Pero no indicaba exactamente dónde estaba, no mandaba videos diciéndoles a ellas que era porque les tenían prohibido hacer eso en la casa donde trabajaba. Tuvieron la conversación, hasta ahí estaban un poco tranquilos porque al menos le respondía, pero desde el 29 de marzo ya perdieron toda comunicación con ella, incluso en el WhatsApp ya no hay conexión ni en sus redes sociales, y eso es lo que les alerta a la familia deciden colocar la denuncia de desaparición en la comisaría de Mi Perú, y el caso hasta el momento ya se encuentra en la DIRINCRI. Vamos a hablar con Araceli, hermana de Fabiola. Buenos días, bienvenida a América Noticias. Cuéntanos, por favor, ¿qué sabes o qué información o qué sospechas tienes de dónde podría estar tu hermana en estos momentos? Muy buenos días. Quizás pienso de que mi hermana ha sido contactada o alguien se la ha llevado con engaños de trabajo, ya que ella no sabemos nada de ella, solamente sabemos por la foto que mandó y un audio que mandó a una amistad de ella diciendo que estaba por Iquique, pero lo cual que no sabemos si lo tienen allá, lo han llevado con engaños, diciendo que va a trabajar. No hay, desde esa fecha que yo tengo comunicación con ella, ya no hay hasta el día de hoy, no hay comunicación con ella. Y además es la primera vez que ella sale de esta manera y que desaparece tantos días. Sí, ella mayormente siempre ha trabajado en que es fábrica, su último trabajo ha sido en Pamolsa, pero en limpieza nunca ha trabajado, y ella se la llevaron diciendo que para que trabaje en Villa El Salvador, cama adentro. Es algo ilógico, porque aún así tuvimos comunicación por 3 días,
comunicándose con su hijo, conmigo, pero ya desde el día martes ella deja de comunicarse con nosotros totalmente. ¿Y ustedes por qué creen que de repente ha sido captada por alguna red de trata de personas y que está en Chile, ¿no? Por el mensaje, una por el mensaje que nos dice y otra porque a veces preguntando a gentes, a personas, preguntando y a veces nos dicen de repente señora, porque no había pase para ingreso aquí que hemos averiguado por vía internet y de repente lo han llevado con mentiras, dicen que por las fronteras de repente captan a personas ilegales cuando pasan, las retienen para tipos de trabajo, quizás con la persona que le ha llevado, porque en la foto donde ella manda a su amigo donde está comiendo, se ve a una mujer con un niño, y en algunos audios se escucha la voz hasta de un hombre. Entonces creemos, pensamos que quizás esas personas le han llevado con engaño a mí. De todas maneras está con otras personas porque se ve en la mesa donde ella está, que está esta persona con el bebé, incluso en los audios se escucha, como ella dice, la voz de un hombre. Entonces son muchas las sospechas que ellas tienen de que quizás Fabiola pueda estar en una red de trata de personas que la hayan captado. Pero son solamente sospechas. Dime. De todas maneras, en estos momentos lo importante es que ya el caso está en la de Irincri y Federico. Sí. Sin embargo, como ya han visto en la nota, debido a este incendio que hay en la Irincri, no se puede rastrear el teléfono y eso es lo que las tiene alertadas. Además, otra cosa importante es que cuando ellos hacen la alerta en las redes sociales de que ella está desaparecida, han recibido un mensaje de texto, bueno, también por WhatsApp, de unos sujetos pidiéndoles dinero a cambio de devolver a su hermana, diciéndoles que la tenían secuestrada, sí, le mandan una foto de una persona tapada. Sí. Y eso normal, claro, eso es que la policía les ha siempre dicho lo mismo, Verónica, de que puede ser falso, porque incluso cuando sí ellos le preguntan, dime dónde está el tatuaje de mi hermana, algunas características de ella, esos sujetos no responden. Claro, entonces, no, igual ese número también ha sido entregado a la policía para que pueda hacer la investigación. Claro. Ahora, me sorprende que en la policía hayan dicho que no pueden rastrear la llamada solo por el tema del incendio en España, en la Avenida España. Me sorprende porque, digamos, el rastreo sí, no requiere ninguna maquinaria especial. Sí, es lo que les han dicho, ¿no? Que no pueden hacer el rastreo de teléfonos ni levantamiento de información porque no hay luz. Sí, eso es lo que nos han dicho, que no pueden porque debido al incendio no pueden hacer la geolocalización ni el levantamiento de su teléfono. ¿Hasta cuándo van a estar en esa situación? ¿No tienen otra manera de...? No nos han dicho nada, solamente el encargado de mi Perú, él estoy llamando y me dijo, señora, hay que esperar porque como usted ve el caso está allá, recién lo hemos llevado el día sábado. Y no podemos hacer esperar, nada más que nos llamen para hacer eso, porque acá en mi Perú no podemos hacer esas cosas. Entonces yo pido que por favor traten de agilizar el levantamiento de su teléfono, la geolocalización, porque cada día que pasa puede ser un día más de peligro para mi hermana. Por favor, por mi sobrino que le está esperando, mis padres, mi padre se encuentra enfermo, él tiene cáncer. Y ella, yo Jessica, pienso que ella le han llevado diciendo que va a volver una semana, pero ella le han mentido, ella le han engañado quizás. Y ella no se ha ido con ese tema. Y ella he pensado volver, porque ella no es de dejar a su hijo, sino más señorita. Sí, de todas maneras, eso justo quería preguntarle. Están angustiados. El pequeñito ya está preguntando por su mamá y ya no saben qué decirle. Sí, y justo quería preguntarle sobre las circunstancias en las que se va. Ella estaba desempleada, hace cuánto que no trabajaba, ¿con quién vivía y a quién le comenta a dónde se iba? Porque tiene un hijo. Claro. Verónica nos pregunta, ella, bueno, tú ya nos comentaste que ella estaba desempleada ya hace un buen tiempo, estaba buscando trabajo, ¿no? Sí, estaba presentando sus papeles a otras empresas. Solamente esperando que le llamen. ¿Estaba angustiada por encontrar trabajo? ¿A quién mantiene? Un poco, solamente deseaba, también estaba preocupada el trabajo, pero a la vez también estaba, como se dice, atenta a su hijo porque habían empezado las clases. Claro. ¿Cuántos años tiene el niño? Se encarga sola de su niño. Acá con mi mamá, los dos. ¿Ella vive acá? Ella vive acá, como es más separada, ella vive con mi mamá. Estaba así preocupada, en atendiendo al bebé, así, de repente quizás las dos cosas, y le han dicho vamos a trabajar y por tres días de repente... Jessica, viven solamente los tres entonces. Son por tres días. La abuela... ¿Quién es la persona? Fabiola y el niño. Perdón, ¿cuántos Verónica? Años? Vivían los tres, la abuela, Fabiola y el niño de cuántos en años. En esta casa viven los papás,
los papás de Fabiola, su hermana, no, solo vives con sus papás. Ella vive con mis papás. Sus papás, sus dos hermanas y el pequeñito que tiene 2 años. 6 años. Un niño de 6 años. Ya, es muy difícil que una madre se vaya de pronto y deje al niño de 6 años, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, ella le dice a su mamá, mamá, ¿me estoy yendo a un trabajo o simplemente salió? Eso es raro también, porque mamá, cuídate, ¿ella cuida al niño? ¿Avisa que va a ir a trabajar o simplemente se fue? No, ella recibe una llamada el día sábado y mediante esa llamada ella regresa, porque ella todos los sábados suele llevar a su hijo a su deporte. Recibió una llamada porque incluso hasta la señorita encargada del deporte la vio conversando por teléfono y a ella también le dice, señorita, voy a ir a trabajar, en 3 días regreso y cuando vuelva te voy a pagar de la academia, le dijo así. Ya no, pero a la mamá, y entonces a ella la madre, vino a la a la casa, abuela le dijo, del mamá, niño. Me voy a trabajar. ¿Qué le dijo? Le dijo, sí, me han llamado. ¿Qué estoy? Y mi mamá le dijo, ¿dónde? En Villa El Salvador. Le dijo, muy lejos, ¿cómo te vas a ir hasta allá? Me voy a cama adentro, mami, por 3 días, regreso en 3 días, le dijo así. ¿Y usted, señora Vilma, disculpe, notó algo extraño cuando su hija le cuenta esto, que se va a ir a trabajar? No, la verdad no, porque a veces siempre así sale y dice, me voy a trabajar. ¿Hace cachuelos? Ella, nada, todo normal, ella, ahí no, ese día nomás me... O sea, ¿ya había trabajado en otras casas? Le dijo, mamá, llama para... Como para servicio doméstico. Y dije, ¿qué? ¿Por qué tan rápido? No, me asombra, ¿no? Pero nunca había trabajado en servicio doméstico, siempre era en fábrica, ¿cierto? Por eso yo digo, qué raro, ya bueno. Dije, no, mamá. ¿Y el papá del niño? Dije, vas y vuelves, le digo, no, mames, que voy a gastar en pasaje, yendo, volviendo, me dice. Ya mejor ahí nomás voy a irme así. Ya, y agarró unas cuantas ropitas nomás, poquito, para que se cambie. Bien. Se fue a las 3 de la tarde, de ahí ni más, ya. Ya no, de ahí ya me... El papá, sí. El papá de Verónica, la pareja, son separados, tengo entendido, ¿no? Pero tienen contacto con él, tienen una buena relación. Sí, incluso antes de que ella se vaya, fue el cumpleaños de mi sobrino el día 24. Uh-huh. Se fueron a pasear llevando a su hijo y en la noche hicimos un compartir para el bebé. No hay con él ninguna sospecha. No, él va bien, también nos apoya, estar buscando, se está movilizando por el bienestar de su hijo. O sea, llevan una buena relación como papás. Muy bien. Entonces, igual bueno, todo llama la atención, sobre todo el trabajo al que ella supuestamente va, que haya desaparecido de esta manera después de 3 días. Entonces lo importante ahorita es llamar, dar el alerta y el pedido a la IRINCRI, al área de desaparición de personas, que por favor tomen en cuenta este caso sobre todo. Porque tienen que hacer el levantamiento de la información, rastrear las llamadas y wow, ¿cuántos casos más se habrán detenido por este incendio? Si es que esa es realmente verdad, ¿no? La situación, no que por eso no hay luz y no pueden trabajar.